El compositor Juan Gabriel murió, confirmaron sus familiares este domingo 28 de agosto. Su fallecimiento, de acuerdo con un reporte del diario Reforma, ocurrió en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y fue a causa de un infarto. El músico mexicano cuyo nombre real era Alberto Aguilera 1950-2016 logró consolidarse como uno de los principales autores e intérpretes de la música popular en México, con canciones como No tengo dinero o Querida. El anuncio sobre su muerte se da en el día en que se programó la transmisión del capítulo final de una serie sobre su vida, en Televisión Azteca. En 2014 había sido hospitalizado en Estados Unidos, por un problema de neumonía, del que logró recuperarse para seguir cantando un par de años más.